Buenas noches a todos los presentes, continuamos con el primer día del ciclo de conferencias de energía y ambiente de ALEIC. En esta ocasión tenemos un conversatorio con algo un poco diferente a las charlas que solemos tener durante estas semanas, entonces pues vamos a comenzar, estamos con el ingeniero Pablo Araujo, profesor de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ingeniería Química, él es director del proyecto de modelización de ecosistemas antárticos que utiliza modelos basados en el individuo y machine learning. Junto a él, en esta ocasión, vamos a descubrir un poco acerca de la experiencia que él ha tenido como investigador en la Antártica, acerca de su proyecto y vamos a conocer un poco el cómo y cuánto afecta el cambio climático a los ecosistemas antárticos. Doctor Pablo, le doy el paso para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias por la invitación a todo lo que es ALEIC. Qué gusto poder compartir con todos ustedes en la tarde de hoy estas experiencias del el monitoreo de gases de efecto invernadero aquí en Antártica. Así que, pues, bienvenidos. Empecemos, pues, a ver cómo nos realizamos. ¿Qué empezamos? ¿Arranco con la presentación o cuál es la, la mecánica? A ver, bueno, le voy a explicar un poquito la mecánica a usted y a todos los presentes. Eh, primero me gustaría pues, que usted eh, nos cuente un poco acerca de quién es usted, nos hable un breve, breve resumen. Después vamos con eh, la presentación acerca de este proyecto, algunas preguntas y pues si surgen preguntas del público, eh, también pues que abrimos este espacio para que ellos puedan pues expresarnos sus dudas. Perfecto, gracias Alejandra. Mi nombre es Pablo Araujo. Soy ingeniero químico de profesión. Me gradué ya hace 25 años. Este año 2024 cumplo mis primeros 25 años como ingeniero químico en la Universidad Central del Ecuador, en la que era la Escuela de Ingeniería Química. Ahora ya somos facultad de Ingeniería Química. Desde el año 2017 eh, ostento el grado de doctor en biotecnología. Y la especialidad de este doctorado es justamente la modelización de los sistemas complejos. O sea, todo sistema en el cual participan organismos vivos, nosotros lo modelizamos a través de código abierto de computador. Hemos trabajado eh, modelizando sistemas de, por ejemplo, eh, suelos contaminados con crudos, todos los, los tratamientos biológicos de suelos contaminados con crudo. Hemos hecho modelización también de todo lo que son los bioreactores para el tratamiento de aguas residuales urbanas. Y ahora estamos empezando pues, con lo que son gases de efecto invernadero más nutrientes en los ecosistemas antárticos. Esto es parte de un grupo de investigación en la Universidad Central del Ecuador que nos llama mucho la atención, nos preocupa mucho el tema de los gases de efecto invernadero. Hay partes del equipo de investigación que se ha dedicado ya los últimos tres años a hacer monitoreo en los ríos de la Amazonía ecuatoriana y con el proyecto que mencionaste Alejandra al inicio. Pues hemos extendido el proyecto hacia hacer este monitoreo de los gases de efecto invernadero en Antártica para pues poder eh, entender qué le sucede al ecosistema antártico con los flujos de los gases de efecto invernadero en relación a los nutrientes y el ADN ambiental. Listo, muchas gracias por su breve presentación. Y ahora sí, pues comencemos con el meollo del asunto. Eh, lo que queremos saber pues es acerca de cómo ha sido su experiencia. Tengo entendido que usted ha participado en la 26ª y 26, 27, 27 expedición de Ecuador a la Antártica. Uh -huh. Y pues ahí han hecho estos estudios de los gases de efecto invernadero, cómo afectan los gases de efecto invernadero eh, en la Antártica. Entonces me gustaría que nos comente cómo ha sido, eh, cuál ha sido su experiencia. Y pues hay algunas preguntitas que tengo para realizar perfecto Alejandra A ver, déjame ver si podemos compartir pantalla uh, claro. para la arrancar la presentación porque tenía preparado unas cuantas diapositivas para poderles hablar del tema sí aquí está el zoom esta pantalla perfecto compartir uh, pienso que ya se está viendo la presentación ¿Verdad? Sí todo sí, se ve muy bien. Monitor de gases de efecto invernadero en Antártica. Para todas las personas que tengan intereses en el tema Antártico, les he dejado ahí mi dirección de correo electrónico. Si no avanzamos el día de hoy a responder las preguntas que tengan, pues encantado lo hacemos eh, por, el, por, el, eh, por el correo electrónico, sin ningún problema. Listo. Entonces, ¿qué es lo que les tenía preparados por hoy día? Algo súper rápido de qué es, dónde está Antártica. Al, al respecto de este continente blanco algo súper rápido de una antártica briefing que le he llamado yo o sea qué es lo que hay y qué no hay en Antártica cómo se llega a la Antártica y básicamente eh, de qué es lo que va este proyecto de investigación del monitoreo de efecto de gases de efecto invernadero. bien entonces súper rápido la primera vez que nosotros tenemos como humanidad conocimiento de que en el sur de nuestro planeta navegando muy muy al sur eh, se encuentra algo porque no se tenía claro qué es lo que se encontraba ahí. Es en el mapa de Piri Reis. Estamos hablando de 1513. Recuerden de que en 1492 se descubre América porque navegaron muy 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 al sur. Años más tarde se va a descubrir el estrecho de Magallanes, allá en la parte sur del continente en Chile, ¿sí? Pero si ustedes son observadores, déjame ponerme mi marcador láser, aquí está. Esta parte que se menciona aquí en rojo, del mapa de Piri Reis, es lo que actualmente se conoce, pues, como esta parte, llamémosle, que da hacia el Océano Atlántico de Antártica, ¿sí? Todo lo que está aquí marcado en rojo fue lo que avanzó a ver Piri Reis en su mapa de 1513. El, tienen que pasar cerca de 200 años, un poquito más de 200 años, para que James Cook sea el primero en cruzar el Círculo Polar Antártico, ¿sí?, Uh, ustedes saben de que el planeta Tierra está dividido en varias, en varias líneas imaginarias. La línea del Ecuador, que lo divide en la, en la mitad entre hemisferio norte y hemisferio sur, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio y los dos círculos polares. Esto está a partir de, el, del, de la latitud 67. James Cook es el primero que lo cruza en 1773. Aquí en color verde pueden ver ustedes más o menos el recorrido que realizó Cook. Estamos empezando en el Océano Antártico, llegamos al Océano Índico y terminamos acá en el Pacífico Sur. Todavía no se descubre formalmente el continente, pero ya se sabe de que hay algo por ahí. Las condiciones de navegación son muy interesantes para poder llegar al, al continente. Sí, Tenemos que llegar a 1820, cuando el ruso Wellinghausen es el primero en que le da la vuelta por completo a todo el continente antártico. Esta línea en color rojo va marcando um, todo el recorrido que realizó el ruso Bellinghausen, Ya estamos en 1820. Ya son otro tipo de embarcaciones. Ya no son las de las de Cook, ya no son las de Piri Race, sino pues ya son otro tipo de embarcaciones. Y se puede pensar que estos buenos amigos del 27 de enero de 1820 son los primeros en eh, descubrir Antártica como tal, el continente como tal, ¿sí? Tenemos que llegar a 1911 cuando el noruego Admunsen es el primero ya en pisar el, el, el continente y llegar hasta el Polo Sur magnético. ¿sí? En la actualidad aquí en el Polo Sur magnético eh, pues está una base científica que es permanente de los Estados Unidos con el nombre de, pues, de este expedicionario, la Admunsen Scott, porque fueron dos personas las que llegaron al Polo Sur magnético como tal del continente. Yo sé que les, les gusta mucho a ustedes todo lo que son eh, los documentales, las películas, y en esta plataforma de streaming en Max, que se llama ahora, antes era HBO Max, en Max van a poder encontrar esta película de admundsen que relata de una forma bastante fidedigna lo que el investigador pues llegó hasta el continente, ¿de acuerdo? Bien, ¿de dónde sale el nombre de Antártica? Esto aparece por la palabra griega Arctos, que quiere decir oso. En el Polo Norte está el oso polar, ¿de acuerdo? Y es lo primero, digamos así, que se descubre en nuestro mundo, el Polo Norte, ¿sí? Y como está rodeado de agua, el Polo Norte, está rodeado de tierra, el Polo Norte, como lo vemos en esta diapositiva, fíjate, este es el Polo Norte. Es mar, no es hielo, es mar, ¿sí? No es continente. Y alrededor del Polo Norte, como ustedes pueden ver, está eh, tierra. Tenemos Asia, tenemos el norte de Europa, tenemos Norteamérica, Groenlandia. ¿sí? Está marcado aquí en, en, en amarillo lo que es el círculo polar ártico. Sería en esta parte paralelo 67. Entonces, como ustedes ven, en el polo norte tenemos eh, tierra. Entonces, es ahí donde vive el oso polar. ¿sí? Entonces, es lo primero que descubre el, 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 el hombre, llamémoslo así. Es ahí donde tienes a los esquimales y toda la gente viviendo en el polo norte. Es ahí donde están los trineos jalados por renos, y etcétera. El instante en que se descubre que hay algo en la parte sur, sur, muy al sur, ¿sí? Y que es un continente, pues la idea, eh, si al norte se le llamaba Ártico en función del oso, al sur se le va a llamar Antártico, que es el opuesto al Ártico. Y de ahí el nombre del continente actual, Antártica. Entonces, miren, esto es el Polo Norte, no es un continente, sino es mar que está cubierto por hielo, por la posición geográfica, y esto es Antártica. ¿Sí? Es un continente que está en el polo sur magnético. De acuerdo, aquí apenas avanza a ver en, mi, en la diapositiva, fíjate, aquí tienes América del Sur, la parte de Chile, por acá tienes Oceanía, y por acá tienes, eh, sería Cape Town, en Sudáfrica. De acuerdo, y tienes los tres océanos que rodean al continente artártico. sí Entonces, la primera cosa que hay que decir es que en el polo norte está el, el, el oso polar y en el polo sur están los pingüinos y no se conocen entre ellos. El oso polar no le conoce al pingüino y el pingüino no le conoce al oso polar. Es mentir esto de, la, de las imágenes de la Navidad o de las ideas de la Navidad de que se conocen los dos mutuamente no se conocen porque son especies completamente distintas, ¿de acuerdo? Hablamos de círculos polares. Cada vez que nosotros superamos las 67 grados de latitud norte, círculo polar ártico o polo norte, y, su, y si superamos los 66.5 grados en latitud sur, estamos hablando del círculo polar antártico. Y pues ya tienes lo que es el polo sur antártica, ¿de acuerdo? Como ustedes ven en la, en la infografía que está aquí en el lado derecho de la, de la presentación, antártica es mucho más fría. Que el Polo Norte. Hablamos de que en el invierno antártico las temperaturas de promedio están en menos 50 grados centígrados en el Polo Sur, ah, mientras que es, es diferente las condiciones en el Polo Norte. De acuerdo, no tienes vegetación como tal en el Polo Sur. Estás en Antártica, en el continente antártico y, y en tierra, o sea, sobre el continente, sobre las islas encuentras hielo, nieve y piedras. No es un ecosistema. Eh, apto para la vida terrestre como nosotros la conocemos, sí. A ah, lo máximo que llegas a ver ahí y es en época de verano antártico es como los pingüinitos hacen sus nidos, sí, para poner sus huevitos. Ya van a ver unas fotos más adelante. cosa que en el Polo Norte en la tierra que está alrededor del Polo Norte sí tienes vegetación, tienes animales, tienes renos y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es común entre el Polo Norte y el Polo Sur las ballenas y los delfines. Estas ballenas eh, jorobadas Uh, que eh, aquí en las latitudes del Ecuador las vemos subir y ser felices en, en el Océano Pacífico uh, en los meses de julio, agosto, septiembre, eh, están en agua tan cálida, 20 grados, son especies migratorias muy grandes, ¿sí? Y que, pues, eh, viven en Antártica el resto del tiempo cuando no se están apareando. Bien. Vamos, entrando cada vez más en el continente, ¿de acuerdo? Tenemos dos grandes partes de Antártica perfectamente diferenciadas. La, la Antártica Oriental, que sería la que, te da, la que te queda más cerca a África, Cape Town, en, en, ciudad, en, en Ciudad del Cabo. La Antártida Occidental, el Mar de Ross, digamos, que es lo que te queda lo más cercano hacia Oceanía. Y lo que nos queda más cercano hacia América del Sur es lo conocido como la Península Antártica, que es, es este como cachito que se ve aquí que es donde están asentadas la mayoría de bases científicas. Todos los mares que ustedes ven aquí son los mares alrededor del Océano Austral, el Océano del Sur, que es esta línea que ustedes la ven aquí. ¿sí? Ah, y van teniendo el nombre de cada uno de esos científicos o aventureros que se han, que se han acercado a, hacia la parte de Antártica. Ah, en las dos expediciones de las cuales les voy a hablar, he tenido la oportunidad de monitorear prácticamente todo el mar de Admundsen en lo que son gases de efecto invernadero. Eh, perdón, el mar de Bellinghausen. Toda esta parte aquí occidental de la península antártica. He tenido la oportunidad de visitar ya varias bases científicas y de recorrer prácticamente toda esta zona de la península. El proyecto de investigación se plantea ya para los siguientes años o oh, descender más hasta el mar de Admundsen o cambiar de mar, ir hacia el lado oriental de la península y poder hacer el monitoreo de los gases de efecto invernadero desde el, el mar de Bedel. ¿de acuerdo? Bien. Entonces, a ver, entendamos cuál es lo importante de Antártica en el ecosistema, ¿sí? Entonces aquí tenemos que sumar criterios primero de oceanografía. Sabemos todos de que en el mar existen corrientes. Estas corrientes marinas son debidas a las diferencias de Temperatura en el agua, agua más caliente, agua más fría, lo tenemos claro todos de que es eh, más densa, menos densa, ¿sí? Por un lado, <laughs> la densidad del agua, la temperatura del agua también influye. Claro, son dos variables que están atadas, ¿verdad? Densidad del agua con temperatura del agua, ¿sí? Entonces, alrededor del, del, eh, de la Antártida, Uh, en este círculo que ustedes lo ven aquí existe una corriente marina grandísima que se conoce como la corriente circumpolar antártica. Sí. es la corriente marina más grande en nuestro planeta. Hay datos estimados de que la cantidad de agua que transporta esta corriente circumpolar antártica sobrepasa los 180 millones de metros cúbicos por cada segundo. Sí, o sea, es una cantidad de agua que se está moviendo y claro, ¿por qué se mueve? Por no las diferencias que te digo de densidad, de salinidad, de temperatura, ¿vale? Entonces, uh, y en los otros océanos existen otras corrientes. La más conocida para quienes vivimos aquí en América del Sur, en el Ecuador, en, en Colombia, Pacífico, en Perú, en Chile, es lo que se conoce como la corriente fría de Humboldt. Sí. Uh, se dice de que los pingüinos que llegaron a Galápagos eh, fueron arrastrados por la corriente fría de Humboldt, ¿De acuerdo? Pero bueno, el mar Antártico, por los monitoreos que nosotros hemos realizado, es un mar muy generoso y súper interesante en sus condiciones físico-químicas. ¿A qué me refiero? Uh, cuando envías los equipos hacia el mar Antártico, mides lo que es eh, nutriente, eh, perdón, mides lo que es oxígeno disuelto y saturación de nitrógeno. Uh, para quien eh, tiene formación eh, de biotecnología, de ingeniería química en sus bases, sabrán de que si es que tienes oxígeno disuelto en el agua se te permiten todas las cadenas tróficas para generar nutrientes en la parte aerobia, y si tienes saturación de nitrógeno se te permite todas las, las eh, todos los metabolismos para generar eh, las rutas anaerobias. Entonces, el agua de Antártica es fría. Es un promedio de 0 grados centígrados que está alrededor de esta, del, del continente. Y por su concentración de oxígeno y nitrógeno, es un agua tremendamente bondadosa para la generación de nutrientes en el mar, del cual se van a alimentar todas las cadenas tróficas marinas. ¿sí? El más conocido, estoy seguro de que deben haber escuchado del krill. Sí, Una ballena uh, jorobada de unos 12, 15 metros de longitud llega a comer cerca de dos toneladas diarias de krill, y que es un camarón así chiquitito que se forma dentro de este océano. Y no solo es krill lo que se forma, porque eso ya es una macroespecie, sino todo lo que es plancton y fitoplancton se forma gracias a las características químicas del agua de Antártica. Entonces, lo que hace la corriente circumpolar, imaginémonos de que la corriente circumpolar es como una onda. Entonces se generan los nutrientes en el Polo Sur y esta corriente circumpolar lo que hace es repartir esos nutrientes hacia los otros océanos. En la parte sur del Pacífico por la corriente fría de Humboldt uh, y el resto de corrientes para lo que es Océano Índico y Atlántico del Sur. Entonces no me, no me equivoco al afirmar de que Antártica es la refrigeradora del mundo, sí, por su car característica de temperatura, así como a por la generación de nutrientes. Entonces, con esto en mente, es lo que eh, se planteó el proyecto de gases de efecto invernadero. Como te decía, el grupo de investigación en la Universidad Central del Ecuador, quien nos trajo esta idea es el, es el doctor Gonzalo Chiriboga la universidad, él empezó a monitorear los gases de efecto invernadero en los ríos de la Amazonía ecuatoriana. Cuando aparece la oportunidad de, de, de que el proyecto ingrese a Antártica, dijimos, oye, si ya estamos. Si está haciendo Gonzalo el monitoreo en los, en, los, en los ríos de la Amazonía, ¿por qué no llevar esto a Antártica y por qué no plantear un modelo? Entonces, el proyecto está, eh, consiste en eso, es viajar a la Antártica durante las... Eh, eh, he sido parte de la sexta eh, XXVI y séptima Expedición Ecuatorial a la Antártica. La idea es tomar muestras del agua del mar, tomas muestras del agua del mar, y en estas muestras del agua del mar... Sa, mides tres cosas fundamentales primero los flujos de gases de efecto invernadero es decir la cantidad de metano y la cantidad de óxido de nitroso que está en el agua. Luego mides lo que son los nutrientes lo que les hablaba antes, verdad a nos interesa mucho lo que son nitratos, nitritos, fosfatos y luego uh, puedes medir lo que es DNA ambiental. Entonces tenemos los tres elementos tenemos el gas de efecto invernadero uh, como factor externo, llamémoslo así ver qué está sucediendo con esos gases de efecto invernadero en el continente antártico y luego uh, relacionarlo con la cantidad de nutrientes que están en las aguas y pues eh, eso relacionarlo con la vida a través de lo que es el DNA ambiental ¿sí? de eso es lo que versa el proyecto de investigación de acuerdo Antártica es la refrigeradora del mundo Pensemos por un instante qué sucedería en nuestros hogares Sí si nuestra refrigeradora nuestra nevera, cada vez empieza a calentar menos pues el tiempo de vida que van a tener nuestros alimentos va a ser cada vez menor sí si en antártica sucede de que se va calentando el agua como pensamos de que va a suceder por, por lo que es calentamiento global van a subir los niveles verdad la generación de nutrientes pensamos esto es en hipótesis en el proyecto de que va a ser cada vez menor sí Uh, y esto nos vamos a enterar. O sea, lo que sucede en Antártica, nosotros nos enteramos en nuestros países. Pese a que el Ecuador estamos que a 7000 kilómetros de Antártica. ¿Sí? ¿Cómo nos enteramos? Por ejemplo, ustedes saben de que el Ecuador, uno de los productos principales de exportación son los camarones. Entonces, lo que se hace es pues cercar partes del mar en donde haces las, 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 las camaroneras, por decirte algo, ¿de acuerdo? ¿De dónde crees tú que salen todos los nutrientes que vienen en el agua del, del océano? Una buena parte de esos nutrientes se generan en Antártica. Entonces, si es que esa cantidad de nutrientes disminuye, se van a enterar las personas que hacen camarón. Otra de las potencialidades pesqueras que tiene el Ecuador muy grande es la es el atún. Manta es nuestro puerto principal para hablar del atún. Si los atunes que están en el mar no encuentran los recursos, es decir, sus alimentos, en la zona en la que ellos lo encontraban normalmente, van a tener que emigrar. Van a tener que moverse, porque así son las especies. Tanto las terrestres como las marinas se van a mover y las labores de pesca van a ser más largas. Es decir, van a tener que viajar más los barquitos para poder eh, llegar a encontrar la pesca. Entonces, lo que sucede en Antártica, nos enteramos de la mitad del mundo seguro. Sí. Bien, con esta introducción paso a, de, a, a relatarles brevemente cómo es lo que se llega a la Antártica. Tengo que decirles que sin el apoyo de los institutos eh, oceanográficos y antárticos de cada uno de nuestros países, nosotros como investigadores no podríamos entrar a Antártica. Y es así que ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, bueno, primero el logo de mi universidad, la Universidad Central del Ecuador, segundo, el logo de la Armada del Ecuador y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, que es llevado por los navales, por militares marinos ecuatorianos. Ellos son las personas responsables de transportarnos hacia el continente antártico los investigadores. En esta vigésimo séptima expedición pude compartir expedición con el décima expedición antártica colombiana a bordo del buque Simón Bolívar ¿sí? Y pues aquí lo que, lo que ustedes ven pues es el logo del programa antártico colombiano, el logo de la décima expedición antártica colombiana, acá tienes el logo de la vigésimo séptima expedición antártica ecuatoriana y este logo central que tú ves aquí es el logo de la estación científica que tiene el Ecuador en Antártica, la estación científica Pedro Vicente Maldonado, que la tenemos ya cerca de 33 años de nuestra presencia en el continente antártico. Bien, entonces, ¿cómo se, cómo se llega a la Antártica muchachos? Aquí tiene un mapa, fíjate. Aquí tienes eh, la parte final de la América del Sur. Aquí está el famoso estrecho de Magallanes. ¿sí? Aquí está el, el llamado Cabo de Hornos, que es lo último de continente que tienes al final de, 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 de la América del Sur. Y toda esta cantidad de agua que tú ves entre el, eh, el Cabo de Hornos y este, eh, las primeras islas de la península antártica se conoce como el paso del Drake. Es ahí por donde circula la corriente circumpolar que les mencionaba antes, 180 millones de metros cúbicos por cada segundo de agua se mueve por ahí. Entonces, ¿cómo llegas a la Antártica? Tienes dos opciones. La primera opción, que fue la que pude vivir yo en la 26 en la expedición ecuatoriana de la Antártica, es por avión. Es decir, tomas un avioncito aquí en Punta Arenas, Chile, y en dos horas y media estás aterrizando por aquí, más o menos por este un grupo de islas de acá, uh, en la isla del Rey Jorge, King George Island, que es donde tienes tres bases científicas. La base científica Bellinghausen de los rusos, la base científica Frey de eh, la Fuerza Aérea Chilena y la base científica Escudero del Programa Antártico Chileno. Es la única isla que tiene un aeropuerto. Entonces son dos horas de, eh, de vuelo. Entonces sales de Punta Arenas, te subes a un avión como cualquiera. Se ha hecho y en dos horas ya estás en Antártica. Siempre y cuando las condiciones del clima lo permitan, ¿sí? Para la vigésima séptima expedición Antártica ecuatoriana, uh, tuve la oportunidad de cruzar en barco, ¿sí? El, el, el paso del Drake. Estos puntitos que ustedes ven aquí en color rojo son las marcas de GPS que pues eh, iba colocando, ¿de acuerdo? Eh, so, fueron en total cuatro días de navegación, chicos. El avión son dos horas treinta y no, prácticamente no te enteras cómo es lo que llegas a Antártica, sino ya sales calientito de Punta Arenas y ya tienes que ponerte varias capas de ropa cuando aterrizas en King George Island. ¿De acuerdo? El buque que me transportó es el ARC Simón Bolívar. Es un buque eh, polar, característica polar número uno, armado completamente en Colombia, en astillero de Cartagena de Indias. Y esta fue la primera expedición antártica del buque colombiano. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, los institutos antárticos de cada país trabajan de forma conjunta. Entonces, eh, es así que no, uh, fuimos dos, eh, dos expedicionarios antárticos ecuatorianos que participamos con nuestros hermanos colombianos en el Simón Bolívar. Y dos expedicionarios colombianos pudieron ir a nuestra base científica en Pedro Vicente Maldonado. ¿De acuerdo? Este es un plano del Simón Bolívar. Lo más interesante es que toda una cubierta del barco, toda esta cubierta que está aquí por donde estoy recorriendo el puntero láser, está dedicada única y exclusivamente a la investigación. Es decir, este buque colombiano, el ARC Simón Bolívar, es definitivamente pensado exclusivamente para hacer investigación. ¿Sí? Uh, mira, aquí tienes los camarotes, aquí en la parte eh, derecha de la diapositiva, los camarotes de los investigadores, aquí tienes toda una sala para lo que es comedor, pero a partir de aquí, es decir, un poquito más de la mitad del barco, hacia atrás tienes pues todo lo que es la sala de ecosonografía, los ecosonógrafos, tienes algo llamado laboratorio seco, que es donde los investigadores teníamos un espacio digno para poder trabajar, todo un espacio de laboratorio acondicionado para nuestras... Para nuestros equipos, aquí están eh, las instalaciones de la Roseta Oceanográfica, que es el equipo que se utiliza para sacar las muestras del agua. Tienes eh, toda una serie de, eh, de espacios para poder hacer eh, equipos de arrastre, etcétera. Bueno, el barco tiene hasta un helicóptero, si es que es del caso. ¿sí? Uh, aquí van a ver unas imágenes eh, de. Eh, déjame ver. Esto es un video. Esto debe ser un video, pero no está funcionando este video. Oh, qué lástima, este video no funciona. Bueno, para cruzar el paso del Drake, pues se mueve mucho el barco de babor eh, a estribor, es decir, de izquierda a derecha, en nuestro caso, o de proa hasta popa. tiene olas de hasta 6 metros de altura. Ah, mira, ahí está funcionando. Esto es un time-lapse que se hizo de la, de, de la navegación en el cruce del Drake. ¿sí? Está fija la cámara y, pues, se pueden ver los bamboleos, tanto de izquierda a derecha, que es babor y estribor en, en, el, en el sentido marino, así también como en la, en la parte frontal, ves el bamboleo de, de proa hacia popa. O sea, literal, son cuatro días que estás dentro del barco, que es como que estuvieras eh, viviendo dentro de una eh, lavadora de ropa o de una secadora de ropa. Sí, el, se, tambo, se bambolea, las olas llegan a ser hasta de 6 metros de altura. Es algo para poder tomar un vaso de agua, tienes que moverte junto con el barco, para poder en, en, tomar un, tus alimentos, tienes que tomar el plato y seguir el son de mar. El son de mar es el movimiento que tiene el barco. ¿De acuerdo? Aquí esta es una de las imágenes. La altura del barco, hasta esta parte, son cerca de 12 metros de altura. Entonces, fíjate el tamaño de las olas que reventaban en el casco del barco, ¿de acuerdo? Todo esto es del paso del Drake, pero bueno. Plegaria del marino, a ti, grande, y a ah, Dios. este es otra, este es la, cada vez de que empezábamos una navegación en Antártica, eh, por los parlantes del crucero, se daba esto de la plegaria del marino, que si quieren se las dejo para el final, para no, para no extenderme mucho, ¿de acuerdo? Pero ya una vez de que pasa el movimiento del barco, estás cuatro días con sus noches navegando, llega la calma. Ya se acabó mar abierto y estás entrando a la península antártica, ¿sí? Y ya pues empiezas a ver icebergs por doquier. Entonces, claro, es lindo ver los icebergs sobre el mar, sobre el mar calmo, así como ven en esta fotografía que les comparto, pero... Internamente sabes de que ese iceberg fue parte de un glaciar que se está rompiendo. ¿Y por qué se rompen los glaciares? Pues básicamente porque o son muy pesados por la acumulación de nieve, que esos son los milenarios que se les conoce, o por el calentamiento global, eh, pues eh, se van formando grietas en los glaciares y van cayendo al mar. ¿De acuerdo? Bien. Uh, en la primera expedición que se realizó la vigésimo sexta ecuatoriana, uh, tuve la oportunidad de... Eh, Cruzar el círculo polar antártico, porque la base de destino era eh, la base científica turca de Turquía, que está ubicada en la isla de Horseshoe Island, que es en la parte de la base Margarita. ¿De acuerdo? Entonces, las muestras que se realizaron, esta es la isla, ¿sí? y las muestras que se realizaron en esta isla, pues están alrededor de los puntos 60 y 61. ¿De acuerdo? Que es toda la bahía de la isla de Horseshoe Island. ¿De acuerdo? Uh, aquí, más o menos por el punto número 12, por donde está el, el puntero láser ahora, es donde está el campamento científico de Turquía. ¿sí? La distancia que existe, más o menos, entre cada uno de estos puntos de muestreo son 500 metros de distancia y la distancia máxima que nosotros podíamos alejarnos de la costa son eh, 10 kilómetros. Es por eso que está aquí esta línea eh, de color violeta. De, a, a 10 kilómetros de distancia, ¿de acuerdo? Porque es la distancia en que te permitían los radios para poder comunicarte con el punto central, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se eligieron esta zona de muestreo? Básicamente, eh, se puede ver aquí un poquito en el mapa, ¿no? Eh, es ahí donde se, se ve la, la principal ruptura de los glaciares. Todo lo que ustedes ven aquí, en blanco en el mapa, son glaciares. Entonces, es ahí donde se rompen, caen y pues hay que ver cómo es el efecto del de eh, eh, qué sucede con los gases de efecto invernadero, nutrientes de ADN marino y ADN ambiental cuando se rompen los glaciares. Y la bahía de Horseshoe Island, pues, es espectacular para eso. Bien, entonces aquí les presento el, 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 la primera forma en que se tomaron las muestras, todo completamente manual. Esta es una botella de Rinsky. Tú elegías el, 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 el barquito en, eh, que vas a utilizar para poder descender hacia la hacia la toma de muestras, ¿sí? Uh, y aquí vas cargando la botella de Minsky, se la puede ver aquí en el video, ¿no es cierto? Tu GPS en la mano, vas con un marinero o otro investigador que va llevando el, que va llevando la, el, el, el barco como tal, ¿sí? Uh, mira la cantidad de hielos que están rotos alrededor, ¿sí? Lo que te digo, recién la noche anterior se había roto un, roto un glaciar, había caído y se empieza a formar este hielo frappé que es lo que se ve en el video. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vas haciendo es conduciéndole a la persona que va llevando el, la lanchita o el barco que elegiste para tu día de navegación. Uh, no es extraño encontrarte con vida en Antártica cuando estás hablando del mar. Toda la vida está en el mar. En tierra, ya te digo, es hielo, nieve o piedra. No hay nada más. Aquí se nos cruzó una pequeña foca, un, una foca de bedel que están ahí, pues, en Desca no descansando, sino se están descomprimiendo cuando eh, salen a la superficie después de hacer sus labores de pesca, ¿sí? Entonces, fíjate, colocas la botella de Ninsky, que es como una trampa de ratón sobre, tu, sobre tus piernas, abres las dos tapas, que es el procedimiento que estoy realizando ahora, um, para que pueda cerrarse la botella. Se tiene que ir la botella con las tapas abiertas mediante un mecanismo, que ya se va a mostrar aquí en el video, ¿sí?, y uh, con ayuda del marinero, la botella tiene que descender. Todas las muestras que se han sacado en estas dos expediciones son muestras a 10 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ahí baja la botella de Ninsky con las dos tapas abiertas. El peso muerto está en el agua, y en la cuerda que vas, que, que vas enviando están marcadas con, con marcador en, de tinta indeleble eh, en la profundidad a la que llegas: 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 metros, lo que te dé la cuerda. Cuando llegas a la profundidad del caso, lo que tienes que hacer es enviar el mensajero, que es este artilugio metálico que tengo aquí en las manos, y este va descendiendo por la cuerda hasta que topa con la botella y se cierra la botella, las tapas de la botella que se abrieron antes. Y en ese instante ya está tomada la muestra. O sea, tienes tu microuniverso a 10 metros de profundidad. Bien, sale la botella, fíjate que ya está con las tapas cerradas la botella de Ninsky, ¿sí? Y viene el procedimiento de extraer la muestra de la botella, ¿sí? Y es ahí donde se van a llenar los frascos para dejarlos listos para el análisis de cromatógrafo. Ah, son eh, frascos eh, de, de vidrio ah, con tapa de caucho porque eh, pues estos frascos ya van listitos para el análisis cromatográfico. Y como nos interesa flujo de gases de efecto invernadero, sea, metano u óxido nitroso, ya van selladitos. El procedimiento te marca de que tienes que hacer tres veces del enjuague de los, de los frasquitos, ¿de acuerdo? Así te aseguras de que el contenido es del 100%, más del 95% de, de fiabilidad, que es el tu muestra como tal. Una vez de que los frasquitos han sido tres veces lavados con el agua que sale de la botella, se pasa a la parte química. Es por eso que se utilizan los guantes de nitrilo. Si ven la micropipeta, en estos frasquitos que eran de 60 mililitros se dosifican 100 microlitros de cloruro de mercurio. La idea de colocarle cloruro de mercurio en la muestra es detener toda actividad biológica en la muestra, es decir, matar todo lo vivo dentro de la muestra, porque cualquier microorganismo que te quede ahí dentro con vida va a alterarte los flujos de metano y óxido de nitroso. Acuerdo. Entonces, una vez de que llenas las botellitas, debes estar muy seguro de que no te haya quedado burbuja alguna en, en, en tu botella. Va el tapón de plástico, que lo, va el tapón de aluminio y con el crimper que tengo en la mano derecha, pues se cierra la botella como se ve en la imagen. Y eso ya queda listito para que tú puedas llevar tu muestra hacia eh, cromatografía para analizar metano y óxido nitroso. Nuestro socio estratégico en esta parte del proyecto de investigación es la Universidad de Liège, en Bélgica. Nosotros enviamos los frasquitos hacia Bélgica, ellos lo colocan en, en su cromatógrafo y nos devuelven los resultados. ¿sí? El procedimiento es exactamente, en cada punto se toma la muestra por duplicado, por eso son dos botellitas que se deben llenar. ¿Sí? Una vez de que tomas las muestras para gases de efecto invernadero, en otro recipiente uh, terminas de vaciar la botella de y eh, pues eh, esa muestra ya la llevas a, a tu base científica, fíjate, para eh, poder analizar eh, el resto de parámetros que les decía, ¿no? ADN ambiental y eh, nutrientes. Entonces, fíjate, en la primera expedición, todo es completamente manual. En un botecito, la botella, escribes tus datos en papel y etcétera, sí. Cosa muy diferente sucedió en la expedición de este enero, en la vi, en vigésimo séptima, sí. De acuerdo, en esta expedición lo que hicimos es monitorear todo el estrecho de Gerlache. sí. Esta parte de aquí de la península antártica se conoce como el estrecho de Guerlache. sí. Son cerca de, son cerca de mil millas náuticas eh, recorrerte todo el estrecho de gerlache sí. 26 puntos, ¿sí? Uh, que lo hicimos con el, el, el buque que les, que les contaba antes, el ARC Simón Bolívar, ¿de acuerdo? Sí. Uh, y quiero que vean la diferencia de los equipos que se utilizan entre lo que es la parte manual y eh, la parte eh, ya más moderna, llamémosla así. Este es un video del, de mi canal. De divulgación de ciencia, ciencia en la vida cotidiana que la encuentras en YouTube. Entonces, este video uh, es al respecto de la roseta oceanográfica. La roseta oceanográfica, pues, es un instrumento que llevan eh, los buques oceanográficos cargado de botellas de Minsky. Fíjate, todas estas botellas que ves aquí en, en alrededor son las botellas de Minsky. Sí, la misma que tenía antes de un litro y medio de capacidad, estas botellas son de 12 litros de capacidad cada una. Eh, la roseta viene acoplada con CTDs. Ah, las CTDs son eh, pues, equipos de electrónicos que te permiten saber en tiempo real eh, la salinidad del agua, la temperatura del agua, la densidad del agua, concentración de oxígeno, eh, saturación de nitrógeno, eh, máximo de clorofila y etcétera. Y todo es comandado por computador. Entonces, una vez de que llega todo el buque al punto de muestreo, ¿sí? ah, pues el capitán más todo su equipo logístico, contramaestre y marineros ah, envían la roseta hacia el agua. Lo que antes hacíamos de forma manual, manual con el peso muerto, ahora es con un winche, con un tecle y esto va bajando. Entonces, en tiempo real ah, tienes eh, los, muchos de los parámetros físico-químicos del agua, todo se controla a través del computador. ¿Sí? Entonces, eh, dependiendo de la zona en la que te encuentres, eh, logramos bajar nosotros la roseta hasta 1,500 metros de profundidad. Y se tomaron muestras uh, a distintas profundidades. ¿sí? Todo esto es controlado por computador. En tiempo real vas viendo las variables fisicoquímicas del agua, de acuerdo, a cómo te cambia temperatura, cómo te cambia densidad, oxígeno, etc., nosotros investigadores decimos en qué punto cerrar las botellas y el operador desde el computador lo, lo que hace es aplastar un botoncito y dice cerrado la botella tal, o cerrado la botella cual. Pasa el tiempo y eh, la roseta emerge del agua. Y ya pues te la dejan listita, fíjate. Te la traen nuevamente lista, tienes todos los datos en computador de la fisicoquímica del agua, se cierra la puerta del hangar, te dejan la roseta listita para que tú como investigador pues eh, llegues y ya puedas tomar las muestras que se hacía antes. ¿De acuerdo? Um, estos son los frasquitos que se llevan para para el laboratorio. De acuerdo a los que les mencionaba antes, que ya están listitos para eh, cromatografía, hay que ser muy delicados en mirar de que esto no eh, tenga burbujas de aire. Por eso es la, el entrenamiento que debes tener previo a poder hacer. Listo. Entonces, una vez de que ya regresa la roseta, este es otro video que les quiero mostrar de un time lapse de laboratorio en el cual cómo se procesan las muestras um, dentro de la, de la, o sea, cómo se toman las muestras desde la roseta um, una vez de que la roseta ha regresado, ¿no? Estamos dentro del Simón Bolívar, pre preparamos nuestro equipo de muestreo que son los frasquitos que están ahí al final de vidrio con el tapón de caucho, ¿verdad? A nuestra pipeta, no se olviden del cloruro de mercurio en solución saturada, 7.34 gramos por cada, por cada 100 gramos de agua, 100 mililitros de agua, ¿sí? Siempre te olvidas cosas, regresas hacia el, hacia el sitio, ¿sí? Y como te decía, ya te han dejado los marineros y toda la parte logística del barco lista la roseta para que puedas tomar las muestras. Entonces ya sabes tú cuál es tu botella esta botella fue la que se cerró a los 10 a los 10 metros de profundidad sí entonces vas ahí tranquilamente tomas asiento no estás eh, fíjate que estoy utilizando la bata el mandil de color blanco y por dentro tengo tengo el, el equipo de o sea el, 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 el el, digamos la primera y la segunda capa polar que se llama para que no tengas frío, siempre debes utilizar lo que son guantes de nitrilo y viene el procedimiento como sucedía antes, ¿no? De el enjuague de los frasquitos, exactamente lo mismo que se hizo de forma manual, ahora pues se lo vuelve a hacer, viene el envenenamiento con cloruro de mercurio para detener toda actividad biológica dentro de la, de, de tu muestra y ya lo tienes, ¿sí? Sigues eh, de, tu, de, de tu botella, mira. Tienes que verificar de que, los, de, que tus, de que tus tubos, de tus frascos, no tengas burbuja de aire y ya pues vuelves a, a sacar la muestra para poder hacer los análisis de nutrientes en el laboratorio, ¿no? Sí, esto es lo que sucede en el laboratorio. Fíjate, lo que debes de armar es un equipo de, de filtración al vacío. ¿Sí? Uh, el, el filtro papel es de 0,45 micrómetros. Mides un volumen adecuado de agua, que por mínimo debe ser 500 mililitros de agua, lo que filtres, ¿de acuerdo? Uh, está acoplada al móvil vacío. Esto no es nada nuevo en la, en la parte de, de los experimentos. Y guardas el papel filtro, porque todo lo que es la parte, digamos, de vida, de donde van a salir las muestras para ADN, se quedaron en el papel filtro, ¿sí? Um, se debe hacer esto por duplicado, ¿sí? así como se sacaban dos muestras para lo que es eh, gases de efecto invernadero, ahora también debe de hacer doble filtración, ¿no es cierto? Mira, otro papel filtro que se lo guarda en un tubo Falcon con un poco de agua, ¿sí? y luego uh, se hace una ultrafiltración, ya pasó por 0,45 micrómetros, ahora le hacemos pasar eh, por filtro de 0,22 micrómetros, por tanto es agua ultrafiltrada, um, se etiquetan los frasquitos. Y al, y al agua ultrafiltrada le vuelves a adicionar eh, el cloruro de mercurio anterior. ¿sí? Etiquetas tus frascos, entonces de nuestra botella han salido dos frascos para efecto invernadero, dos recipientes para lo que es nutrientes y dos recipientes más para lo que es ADN ambiental. Ya voy terminando, chicos, que no se me aburran. ¿sí? Ah, para poder sacar muestras de la Antártica necesitas un certificado que te lo extienda INACH y esto es a través. De las, eh, los programas de antárticos de cada uno de nuestros países. Aquí está la lista de todo lo que pude traer durante esta expedición, perfectamente detallado de todos los puntos: muestras de agua marina, agua de mar en tubos de plástico preservadas con cloro de mercurio, las piedras y los elementos, porque también eso se quiso hacer. ¿De acuerdo? No, no olviden que Antártica es la refrigeradora del mundo y lo que queremos es ver gases de efecto invernadero, nutrientes y el ADN ambiental. Y aquí está, en este certificado es todo lo que te, lo que te permite INACH, que es el Instituto Antártico Chileno, para poderlo transportar junto con tu equipaje personal, es decir, en tu maleta sin ningún problema. ¿no? Este es el equipo de investigación, como ya les, como ya les mencioné, mi nombre es Pablo Araujo, soy el director de este proyecto de investigación va hasta el año 2026 de proyecto me acompaña Pablo Andrés Londoño Larrea, que es doctor también en la Universidad Central del Ecuador, es de quien nos da la mano en toda la parte de lo que son códigos de Python, códigos de R para hacer análisis y calibración de nuestro modelo, me acompaña la bióloga María Mercedes Gavilanes Endara que es la encargada de interpretar pues, todos estos datos de la, del la ADN ambiental el maestro en los gases de efecto invernadero, Gonzalito Chiriboga que fue el que abrió en mi universidad estas ideas de hacer estos monitoreos, um, eh, el matemático Luis Castillo, que es la persona que se encarga de ayudarnos de la parte matemática y estadística del proyecto, y al final el capitán de corbeta David Carranza, que él lo que hace es incorporar a nuestro modelo los efectos de eh, los cambios climáticos de, lo, de la parte atmosférica, ¿no? ¿Sí? Como les decía, eh, los gases de efecto invernadero, se ¿sí? analizan en la Universidad de Liege, en Bélgica, todo lo que son nutrientes se va a analizar en Inocar, en Guayaquil. Nosotros en la Universidad Central hacemos lo que es del ADN ambiental, ¿sí? Y uh, nuestro proyecto de investigación, además de crear el modelo con nuestros datos que les menciono, uh, tenemos toda una parte de divulgación científica en el canal de que lo encuentras en YouTube, Ciencia en la Vida Cotidiana, el Proyecto Antártica, donde te vas a encontrar más de... 20 videos uh, de divulgación científica. ¿De acuerdo? Voy terminando. Esta es toda la, la, la tripulación del barco del Simón Bolívar y lo que ustedes nos ven aquí es todos los proyectos científicos que participamos en esta, en esta décima expedición colombiana y vigésimo séptima expedición antártica ecuatoriana. ¿De acuerdo? En Ciencia y la Vida Cotidiana en YouTube vas a encontrar entrevistas con los investigadores y explicaciones de cada uno de los proyectos de investigación ¿sí? así como me dieron el, el, el papel que dice que crucé el círculo polar antártico en la expedición anterior, ahora pues me dieron otro papelito no es cierto? En, en, firmada por el rey Neptuno rey de los siete mares y dueño de las profundidades oceánicas en la cual me dicen que crucé el estrecho Magallanes los canales patagónicos, Cabo de Hornos el temido paso del Drake llegado todo el estrecho de Bransfield y el estrecho de Gerlache. sucamos los fuelles de Neptuno en la isla de Decepción y en total recorrimos en esta ocasión 3444 millas náuticas. Sí. Es interesante cómo eh, en tu pasaporte vas eh, recolectando sellos, así como los sellos de entrada a los países y estos son los sellos que se han podido colocar dentro de mi pasaporte, ¿no? de la Estación Científica Ecuatoriana. Fíjate la Expedición 26, de Expedición 27. Aquí tienes esto del infinito y más allá, que es la base científica del campamento del ejército de la Fuerza eh, Terrestre de España. Sí, acá tienes Palmer Station, que es una de las tres bases eh, científicas de Estados Unidos. Acá tienes eh, Port Lough Roy que es la base eh, inglesa. Por acá tienes, ¿qué más tienes? La Gabriel González Videla de Chile. Acá está también Palmer Station. ¿Qué más tenemos? La Bellinghausen House en Rusa, que también se lo pudo visitar. ¿De acuerdo? Voy terminando con esto, chicos. Esto es un atardecer en el verano antártico. Nosotros los investigadores entramos en verano antártico, es decir, a partir de enero, febrero y marzo. Ahí se cierran lo que son las bases científicas permanentes, las bases científicas de verano. Y solo quedan las bases científicas permanentes en Antártica, que son llevadas por Estados Unidos, Inglaterra y China. No hay más. Uh, no ves el sol en el firmamento. Esta foto es tomada sobre las 11 de la noche, pero sí tienes luminosidad. ¿De acuerdo? Icebergs es lo más que encuentras. Son preciosos, pero también muy temidos. Recuerden el tema de, de Titanic y cómo se partió el casco del barco. Um, Iceberg tienes para burrito. Sí, eh, pingüinos. Sí, esto es en, en la base científica en Gabriel González Videla. Fíjense cómo ellos hacen sus nidos. Son con piedras, sí, y tienen la forma cónica donde pues la, la hembra coloca los huevos, pero no solo es cosa de las hembras el, el custodio y el calentamiento de los, de los huevos, sino también es macho y hembra los que están ahí empollando, ¿de acuerdo? Um, lo interesante de los pingüinos es que no huelen tan rico, sino tienen un olor muy feo cuando están así todos juntos, ¿no? Sí, las famosas ballenas. Uh, mira, es una, una ballena jorobada, la que nosotros le vemos en nuestras aguas continentales ecuatorianas o peruanas, eh, chilenas o colombianas, a los cómodos 20 grados centígrados. Aquí están estos animales felices de la vida a 0 grados centígrados. Es donde pasan la mayor cantidad de tiempo del año, abajo en estas aguas de Antártica. Así como ves pingüinos. Así como ves ballenas, también te encuentras focas. Esta es una pequeña foca de Bedel, ¿de acuerdo? Y son muy, muy tiernas las focas. No se diferencian de los leones marinos porque estas no tienen el pabellón auricular desarrollado como lo tienen los leones marinos, ¿no? También existen lo que se conoce como las escúas polares, ¿sí? Y pues la cantidad de vida que existe en Antártica es muy grande. Y listo. Y con esto, no les quiero aburrir más. Muchísimas gracias por su, por, su, por su atención, y pues estoy dispuesto a cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, y poderles solucionar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su conferencia. La verdad, muy interesante todo el recorrido que usted ha hecho para llegar a la Antártica. Creo que es una de las cosas más. Creo se puede decir como motivadoras, ¿no? Porque muchas personas pues estamos aquí formándonos para ser ingenieros y ver a, a personas como usted llegar tan lejos en este tipo de investigaciones, o sea, ¿quién se imaginaría llegar a la Antártica? <laughs> eh, o sea, es, es algo muy loco, ¿no? Muy increíble también. Y me gustaría saber, o sea, ¿cuáles son los retos más... O sea, el reto que usted tuvo eh, en, esta, en estas expediciones para hacer estas mediciones. O sea, ¿Qué cree que fue lo más difícil de, de estar en esta investigación? Primero, el poder trabajar en, en un ambiente hostil. Ah, es decir, sabemos tomar muestras en ríos, en lagunas, eh, donde el agua está, qué sé yo, a 15 grados centígrados, 18 grados centígrados, 20 grados centígrados. Y que sabes que si es que por cualquier cosa te caes de esa agua, no, no te va a pasar nada. En Antártica, el ambiente es hostil, eh, el agua está a cero grados centígrados, eh, se sabe, vas con tres capas de ropa cuando sales fuera del, del buque o de la base científica en la que estés. El ambiente es hostil, no es sencillo, y sabes que si te caes del agua uh, del mar, pues que hey, en diez minutos ya estás como Jack del Titanic, ¿no? completamente congelado por más protección que tengas. Una, dos. Ah, cuando tienes el de laboratorio dentro del buque, el buque no está quieto. O sea, estamos acostumbrados a pensar en laboratorio, en una mesa quieta, en donde puedes hacer todo lo que tú trabajas. A veces el buque está navegando y tienes que hacer esas filtraciones que ustedes vieron en el video, hacerlo en el ambiente extremo no es tan sencillo. Entonces, sí si necesitas otro eh, entrenamiento especial en hacer las cosas de laboratorio. El tema del frío. ¿Hace frío? Por supuesto que hace frío por el viento. A veces vemos termómetro de cero, un grado centígrados o menos 1 un grado centígrados, pero tienes rachas de viento de 60 nudos, 70 nudos, eh, o sea, superan los 100 kilómetros por hora y las sensaciones térmicas pueden ser de menos 20 o menos 25, y es lo que yo he sentido en estas dos expediciones, entonces es complicado. El tema de eh, los retos del, del saber de que debes estar sano. Para poder entrar a Antártica, son sé que 45 exámenes médicos diferentes con, que, con los cuales te dan el ok médico para que puedas entrar y lo entiendes cuando estás allá, porque estás alejado de todo de todo, o sea, no si te duele un diente estás complicado porque no tienes un un, 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 un odontólogo cerca peor aún si es que te haces daño si te cortas o, si, o tienes algún problema en tus extremidades te caes una ruptura etcétera peor algo interno imagínate un, un algo de vesícula qué sé yo cualquier cosa de esas no entonces esos son los los grandes retos la verdad el encierro porque por ejemplo cuando estás navegando el Drake pasas desatado en el barco por cuatro días y no puedes ni siquiera salir a tomar aire en la cubierta, porque te puedes caer, y eso es condición Yankee en cubierta, no puedes poner un piso, un pie fuera de tu camarote, ¿no? Eso, pero de ahí el, el, la belleza del paisaje, la tranquilidad, la pureza del aire que se respira, la armonía, ¿no es cierto?, Entre, de la naturaleza dentro ahí, saber de que nosotros como humanos somos los extraños en ese continente, ¿de acuerdo? Eso, digamos, que es lo que más me me ha topado y han sido los retos fundamentales que, que he vivido hasta el momento Alejandra en, esto, en estas expediciones. Wow, sí, son este, condiciones muy hostiles, como usted dice, pero creo que eso es lo que le hace más increíble, ¿no? Como le digo, no... Creo que es muy difícil, eh, por ejemplo, para personas que, están, eh, que estamos en mi situación, que somos estudiantes, como que imaginar llegar a la Antártica eh, más adelante. Entonces, creo que es algo muy admirable. Y pues, la última pregunta que tengo: eh, o sea, yo he visto sus videos con respecto a, a sus expediciones y hay una frase que siempre menciona usted que es con respecto a que lo que sucede en la Antártica no se queda en la Antártica. Entonces, eh, como hoy es el día de la Tierra y pues estamos en este ciclo de de ambiente y energía, me gustaría, pues, que nos comente un poco más acerca de esta frase y la importancia, pues, de los gases de del estudio de los gases de efecto invernadero en la Antártica y cómo afecta, eh, o sea, cuál es su, su efecto a largo plazo y qué medidas están tomando, pues, para eh, mitigar estos efectos que puede tener. Mm. Lastimosamente, el cambio climático es algo que está sucediendo y va a seguir sucediendo, ¿sí?, Uh, las medidas que se han tomado hasta el momento son medidas a escala, digamos, muy personal de nosotros. Es decir, nosotros pensamos en un transporte masivo en nuestras ciudades, no utilizar una sola persona, un auto. Se habla de, a ver, movámonos en bicicleta o movámonos en un auto eléctrico, ¿verdad? Uh, para no quemar combustible fósil de manera innecesaria a nivel personal. Pero, lastimosamente, nuestros grandes medios de transporte masivo, Llame ese avión, llame ese barco. Funcionan y seguirán funcionando por un buen tiempo por lo que, con lo que son quema de combustibles fósiles. Para que despegue un avión, más o menos, en promedio, eh, estás gastándote cinco mil galones de combustible solo en el despegue del avión. Y de ahí, cada segundo que el avión está ya en su velocidad de crucero, se es es, está quemando un galón por segundo de combustible. ¿sí? Y esto en aviones, en barcos... El barco siempre está prendido, sean generadores eléctricos o propelas, y eso es quemar gas, eh, combustibles fósiles. Entonces, eh, y todavía no tenemos en la mira una eh, solución energética para transformar eh, los barcos a barcos eléctricos. Todavía no está pasando por. Ni... o volverlos a poner con velas, como se movían hace 300, 400 años. No se está hablando de cuál va a ser la solución para los aviones qué vamos a hacer con todos los aviones? Entonces, el cambio climático está sucediendo, va a pasar y las acciones que estamos tomando ahora, eh, yo lo que pienso es que eh, estamos tratando de retrasar al máximo posible los efectos eh, de cataclismo que se que se tiene idea en el cambio climático, van a ser cambios graduales. Yo aseguro que mi generación y posiblemente la de ustedes ya no estemos aquí ninguno de nosotros cuando nuestros nietos Uh, puedan ver eh, esto de, de lo que hemos eh, anticipado, ¿no? el aumento de los niveles del mar. Muchas ciudades que están a nivel del mar estarán bajo el mar después de unos cuantos años. Tendremos menos hielo en Antártica, definitivamente. Es más caliente. Si ustedes piensan en el ciclo del agua, dices, bueno, si se caliente el mundo, se evapora más agua de los océanos. ¿Por qué es lo que vivimos más sequías, Aquí en el Ecuador estamos pasando una época de, de, de estiaje. Entonces, ¿cómo? Pero si el agua está en el, está en el ambiente, ¿cómo es que no vuelve a caer? Es porque está más caliente. Recuerden que para que se formen las nubes necesitamos que esté frío, para que se condense y se forme la nube. Pero si está más caliente por el calentamiento global, pues va a ser más complicado que se formen las nubes. O se formarán en estratos mucho más, eh, más altos de los que se están formando ahora. ¿De acuerdo? Entonces, cada acción que nosotros tomemos en relación a, a lo que son básicamente transportes van a ser positivas. Pienso que mi generación les está entregando en las manos de ustedes ya la idea de tener eh, baterías eh, para lo que son transportes, ¿de acuerdo? Autos a baterías y tratarles de dar, de dar más vida a estas baterías. Pero uh, en su generación va a estar el qué hacer con los residuos de estas baterías. Sí, esto es algo que lo hablamos en el onceavo Congreso Mundial de Ingeniería Química en junio del año pasado. ¿sí? nuestra generación les, les hemos dado baterías. Perfecto. Va a estar en sus manos, muchachos, el qué hacer con todo eso después. Así como pasó con lo que es eh, el combustible nuclear, de acuerdo, que en un instante fue la bomba, el combustible nuclear para generación de energía eléctrica, luego se vio de que eso es una contaminación tremenda, de acuerdo. Uh, ahora baterías, perfecto, que se carguen más rápido. Que ocupen menos volumen, más carga, más transformación, ¿no es cierto?, de energía eléctrica, energía química, va a estar en sus manos qué hacer con estos residuos, ¿sí? Va a estar en sus manos buscar eh, estas alternativas eh, teóricas, inicialmente, pensaré yo, a ver cómo movemos nuestros barcos, todo el comercio mundial en barcos, ¿sí? Esos grandes buques petroleros va a estar en sus manos en pensar qué le hacemos para poder movernos de los aviones, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de la ciencia, de que las generaciones vamos dando pasos y otras generaciones como ustedes que recién están estudiando tienen 40 años por delante en su desarrollo profesional para poder darle una vuelta de tuerca a este mundo. Entonces, el mensaje es de optimismo. Todo lo que están aprendiendo les va a servir y está en sus manos el poder generar más ciencia, más soluciones. Para volverle más, digamos, sostenible a nuestro mundo en este día de la tierra. Así que no pierdan la esperanza, más bien con ánimo y con ganas a tomar la posta de quienes estamos ya por, estamos ya por finalizar nuestra vida, estamos entregándoles esto a ustedes y decir: vean, chicos, les toca, prepárense bien, con mucha gana, con mucho ánimo, su generación está mucho más concientizada tiene mucho más presente el medio ambiente de lo que tenemos nosotros y han elegido la mejor profesión para poder hacerlo, que es la ingeniería química, en donde quiera que le estudies. Vas a obtener todas las herramientas teóricas para poder pensar en un futuro mejor y sostenible para todos. Muchas gracias, le agradezco mucho por su apertura para este, esta charla del día de hoy, por hacernos conocer eh, este proyecto, esta investigación que sin duda es muy interesante. Siempre es bueno compartir eh, las investigaciones y los proyectos que se están dando, especialmente en el tema del cambio climático, creo que es algo que es muy controversial en este momento uh -huh. y pues que estamos viendo ya sus, sus efectos, ¿no? Le agradezco mucho por su apertura, por estar aquí en esta noche. Sé que gracias. hubo un poco de inconvenientes porque acá estamos con con problemas de luz, entonces gracias por el esfuerzo, por estar aquí. Y pues eh, no sé si tiene algo más que decir, algunas palabras finales para ya poder dar por cerrado esta charla. De mi parte, muchísimas gracias, Alejandro, y a todas las personas que han tenido la paciencia de escucharme el día de hoy. Les dejé mi correo electrónico al inicio. Cualquier cosa, estoy a la disposición. Cualquier pregunta, etcétera en lo que piensan ustedes que les pueda aportar, les podamos aportar desde la Universidad Central del Ecuador, las puertas siempre abiertas. Un saludo muy grande con todas y con todos. Gracias Inge, mucho gusto que tenga una buena noche y pues seguimos con las conferencias. Hasta luego.